sigo presumiendo México. El día de hoy nos encontramos en el óvalo de la ciudad de Aguascalientes en la carrera NASCAR. Vamos a ver qué tal se le está pasando la gente y vamos a ver qué tal se pone la carrera de este movimiento que está creciendo día con día. Así que si ustedes son amantes de la velocidad, no se despeguen y acompáñenme. Oigan, ¿y ustedes qué les gusta de las carreras? ¿A qué? ¿Por qué vienen? ¿Vienen a apoyar a alguien o nada más es puro gusto? Pues es un gusto hacia los autos principalmente, y qué mejor que estar en nuestra propia ciudad y tener este tipo de eventos. Claro que sí. Oye, ¿y qué tal con el calorcito? Demasiado, no tenemos como una descripción así específica para decir qué tanto nos está afectando ahorita, pero aquí estamos hasta que se termina. Eso, esa es la mejor actitud. ¿Qué tal esa adrenalina que se siente, sí o no? Bien, ni el sol cala. Sí, o sea, sí, el sol está todo lo que da, pero no, los autos están también con todo. Todo. ¿Y a ti qué es lo que más te ha gustado? ¿La velocidad o los carros o los pilotos? Mira, a mí me gusta mucho eso de la velocidad y sí me llamaría la atención como que estar en uno de esos coches. La verdad es que sí. Pero no, el sol no, ni los pilotos, no los alcanzo a ver, entonces no te sabría decir. Ha tomado mucho auge y en el distrito hemos visto demasiada gente. Les hago una amplia invitación, acompáñenos al óvalo Aguascalientes, apoyar al auto número 24 y al auto número 22 de la escudería Tamer Racing. Muy entretenido, mucha diversión, mucho entretenimiento, muchas cosas que hacer. Toda la familia aquí está presente y los demás invitamos a las familias que vengan a divertirse. La adrenalina que se siente, así que si no han venido al óvalo, yo los sigo invitando a que se den una vuelta porque el ambiente está espectacular. La adrenalina que se siente, ver a los pilotos a toda velocidad, es una experiencia única. La verdad, esta es una de las mejores pistas que tiene México, así que no tienen que perderse esta experiencia. Yo me despido, pero los sigo invitando a que no se despeguen porque nosotros seguimos presumiendo México. Viaja con nosotros, conoce los rincones más bellos de nuestro país. Así es mi tierra. Domingo, 7 de la tarde. Esto es Ultra Televisión.